Típico sitio. Comida gratis. Me gustaría aclarar a la familia mafiosa Antolini que estas imágenes no serán usadas en la versión final de este programa. Bueno. ¡Eh! Puto microplato. ¡Eh! ¡Esa caja! Esto es lo que se siente un tiburón cuando ve plástico. Revolucionando ahí donde lo ves, ¿vale? Podré ir para allá. Corre. No, no puedo. ¡Corre! ¡Muerda el aire! No me tuve seguro, toda la gana. Ese más chiquito. Y este también. A pesar del desarrollado sistema auditivo del siluro, las pruebas demuestran que aún prefieren los CDs a los vinilos. Vale. Me ha gustado más de lo que debería ser un tiburón. Es una especie de supercarroñero con una falta total de lo que podríamos llamar discriminación y ética. La pena. ¿Tú qué te crees, Germán? ¿Qué te crees? Eso. Ya me jodería ser un caimán que me maten con mi propia estrategia. Mal asunto, Aunque muchos le conozcan como la cara amable de Captain Quinkins Fish and Chips, en realidad fue un pirata, un monstruo genocida que esclavizó a miles de personas. Te voy a poner los subtítulos para que puedas leer lo que dice el pavo. Todo esto, técnicamente, todo lo que nosotros estamos viendo, técnicamente es como un documental de cazadores de tiburones. Y el pavo está narrando absolutamente todo de una manera bastante más cómica. Un caimán al fin. A mí. No. Uy. Bueno, tú no eres un caimán al vino, pero también. No. Para allá estaba yendo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, a tomar. Tortuga.
¿Puedo entrar? Sí. No sé dónde estoy yendo. Por aquí, supongo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ahora que he puesto los subtítulos no vas a hablar? Cabrón. ¡Ah! Que me están atacando barracudas. Vale. Bueno. Pong. Pong. Dice. Pong. Dice. ¡Ey! No se cae. Esto no era. Los tiburones tienen la costumbre de engullir cualquier cosa que caiga. Es, o sea, es todo el rato rollo tal, ¿sabes? Sí. Mira, yo también sé hacer eso. ¿Eh? Sí. Es lo primero que hice mientras me comía un silburo, creo que. Lo cojo. Tienen que poder entrar desde aquí. ¿Puedes girar a la izquierda? ¿Se puede volver a girar a la izquierda? No. ¿Se puede girar a la izquierda? ¿En serio? Bueno, pues nada. Tú has decidido morir. No, no veo. Aquí es donde estaba la otra caja. Necesito la caja de la caja. Sí, ¿dónde estoy? Aquí, yo qué sé. No. Pues si no es por la izquierda, a lo mejor será tirando recto. Sale, me dio hambre, dice. Me lo llevo. Me lo llevo, dije. Para acá. No, no todos los días te cambia el barco de Brondale. ¿Es verdad o no es verdad? Otra caja. El tiburón lamia muere.
demuestra la importancia de incluir suficientes minerales en su dieta. Claro, claro, tú imagínate que de repente te encuentras esto. ¿Qué haces? Claro, no, yo no sabría si reír o llorar, la verdad. Porque yo lo primero que pensaría porque desbloquearía un nuevo miedo. Diciendo, espérate, ¿esto por qué salta tanto? ¿Sabes? Ya no me sentiría tan seguro ni siquiera en la orilla de la playa. Digo, escúchame. Sí, bueno, aparte. Aparte, ¿no? En plan... Aunque hay que decir una cosa. Es bonito. Claro, te hace esto. Ya, como te haga esto. ¿Sabes? Oh. No tienes muy claro nunca si te va a comer o te va a seducir, ¿sabes? Oh. Ya entra en ti jugártela o no. Porque a lo mejor simplemente aparece delante tuya, te hace eso y se va. Y de repente te secuestra a tu mujer. Claro. Que ahí no llego. No. Está muy lejos. A ver. Espera. Pero ni de putísima coña. No. Métete a atacar una barracuda. Vale. A ver, estudio. Antes de pirarme y seguir la historia principal, tengo unas ganas de que me llegue el móvil, pero tengo tan pocas ganas de tener que configurarlo entero. Es que me dan pereza los móviles. Ah, bueno, sí, aquí es que. En este barco ha hecho un chiste porque hay un tesoro y ha hecho un chiste haciendo Estados Unidos comida rápida, porque ha dicho, aunque también era conocido como McFry's cheese, no sé qué, ¿sabes? Pero eso es historia de otro caso. Y hace chiste al respecto. Supongo que cada traducción hará distintos chistes. Porque dudo mucho que al estadounidense en promedio le haga mucha gracia que le llamen puto gordo por toda la puta cara. ¿Sabes? Que a lo mejor se lo toman con humor. No. Que sí, especie protegida. A este sí. Venga, ¿esto qué es? Otros movimientos sociales, el festival Driftwood Man aboga por el cambio progresivo, pero en realidad solo es una excusa para que los bohemios se salten las leyes sobre el nudismo. ¿Ves? Es que sabía que te iba a hacer gracia, las mierdas que va a ir soltando. Entonces te he puesto los títulos, pero... Al menos.
Al menos que entienda el chiste y no solo vea que me como gente y ya está. ¿Qué parte del chiste también? Es parte del chiste más que nada porque te deja bien claro que es culpa del gobierno. ¿Sabes? Rollo. Vaya, se conoce que hacer campos de golf en sitios donde se sabe que el ataque de caimanes es un 90% de probabilidad, pues era muy buena idea. Seguro que seguro que no tener ningún tipo de contención contra ello no va a generar ningún tipo de problema. Literalmente eso es una frase del juego. Sí, y al mismo tiempo el propio problema. Es curioso, ¿eh? Y... Au. Coño, un mero. Oh, no. Ñon. ¿Qué quieres que haga contra esto? ¿Le hago pong? Ah, no, mira. Se abre con eso. No, de hecho llego, ¿no? Casi. Bueno, creo que un poquito más. Por ahora solamente soy un tiburón de... ¿Cuánto? 4 metros. Pero míralo. Mira qué ojitos tiene. Con sus mutaciones. Ay. ¿Cómo es el camión? Oh, un siluro. No. Creo que pues. ¿Eh? Barracuda, no aprendes. A ver, yo creo que si tiro por tierra para allá, llego. Oh, no. No contaba con el muro invisible. Muchos animales, los tiburones necesitan respirar para vivir. Bueno. Relativo. No se deja claro. O sea, el principio es literalmente que nos arrancan del vientre de nuestra madre. ¿Tú estabas despierta cuando le he dicho a Estelian la...